creo, como todos vosotros, en la eficacia de la poesía sobre el mundo. Es decir, no creo que sea solo un ejercicio de autoexpresión o de terapia o de deleite, sino creo que es la forma más noble que tiene la palabra para cambiar el mundo. Eso aplicado a lo muy modesto hizo que cuando yo escribí esto y al poco el Ayuntamiento de Salamanca llenó todo de carril bici y el mérito me lo atribuyo yo porque si los conocierais como los conocéis, es evidente que es por este humilde poema. Y entonces había un tramo pequeño y de pronto se llenó todo. Canción para pedir más carril bici. Ir por el carril bici persiguiendo el origen del río durante media hora. Paralelo a los peces, paralelo al piragüista de Toso Grande, adelantarlo, escalar hasta el puente peatonal, transmutarme en perpendicular al agua de Veredos por aquí, dar media vuelta, bajar, formando parte del viento, ser tan físicamente feliz, correr ahora más rápido que el Tordes, dejar atrás los juncos, la lavanda, las sombras de las frondas, los niños, los atletas, la plata de los peces y al tenaz piragüista. Y por el carril bici durante media hora, ser centauro recién nacido, me parece, más de lo que merezco, en este día casi víspera de septiembre. Pero reclamo más. Bueno, quiero terminar con un poema. Me gustaría haber leído uno que escribí gracias a Ana Santos, que está por ahí, que en realidad es suyo, pero no lo tengo aquí, y lo tengo en el corazón, pero no lo puedo. Pero voy a leer uno que, cuando ya termino, que no sé si Ana volvía, está aquí, de alguna manera, que se lo, está dedicado a ella. Es un poema que se titula Me gusta que el Ticuno se preocupe. Vaya, no que se preocupe en general, sino veremos por... Me gusta que Epicuro se preocupe por la forma redonda del granizo. A mí esto me maravilla, me parece que un filósofo que se preocupa tanto de la felicidad y de la serenidad, del placer, y en la parte física le da vueltas, nunca mejor dicho, a por qué el granizo es redondo, que demuestra la finura, la humanidad y la sensibilidad de este hombre. Y a mí eso me conmueve. Me gusta que Epicuro se preocupe por la forma redonda de la nariz. Que Francisco de Asís diga que el agua es casta y el fuego robusto. Que en una breve carta a uno de sus amigos, Marguerite Yourcenar, escriba gracias. Gracias por el honor de compararme con un árbol. No sé por qué estas cosas curan mi corazón. Gracias.